Yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y... Diego, ¿cuándo te diste cuenta que eras el mejor del mundo? No me puedes preguntar eso, Diego. Boludo, si vos lo sabés, que siempre pensamos lo mismo. Que siempre pensamos que fuimos los mejores. Aunque nosotros no querramos mezclar la política con el deporte, nosotros sabíamos que lo que teníamos enfrente eran ingleses. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. O a los que no creyeron, con perdón de las damas. Te la chupan. Está todo bien, muchachos, pero yo tengo memoria. Y ahora voy a recordar más que nunca. Anda, descansa, mi hijo, que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy. Una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. ¿Cómo están, queridos compatriotas? Queridos compatriotas, que me agarró un ataque ahí de sonido. ¿Cómo están? ¿Cómo están del otro lado? Bien, felices, felices con este encuentro, con este MAGA de siempre, de todos los lunes. ¡Qué bien se escuchan mis impuestos! Sí, sí, lo que escuchan es la fina vibración de la eficacia del Estado, como siempre. Venimos del MAGA presencial, venimos de un hito histórico. Este es el programa que le sigue a los hitos históricos, que quizás la historia los registre menos, no vamos a mentir, ¿no? La historia, este no se lleva a los laureles, pero es extremadamente importante igual. Es un programa que también es importante y me interesa hacer énfasis en eso. ¿Por qué? Porque es ese en el que se delinean algunos trazos gruesos, algunas cosas estratégicas de largo alcance, y es en el que uno empieza a delinear cómo vamos a seguir, ¿no? Cómo se sigue en el paso a paso, cómo hay cosas que hay que, de los grandes proyectos, bajar a tierra. Y hay debates, ¿eh? Hay debates, hay dudas al respecto de cómo seguir, y lo vamos a hablar acá, en nuestro encuentro, en nuestro espacio. ¿Por qué? Permítanme decirles, no, acá Fede Sande dice, cambien el micrófono, no. No hace falta, compatriota. ¿Qué es esto? ¿Qué son nuevos acá? Se van a asustar con un poquito de estática, casi que es nuestro hábitat natural este. ¿Quién se va a espantar acá? ¿Quién no sabe cómo son las cosas? Me extraña, Fede. Sigamos, compatriotas. ¿Qué es lo que trato de decirles o qué es lo que me interesaría reflexionar junto a ustedes en esta hermosa jornada que se escucha como el orto? Hubo un encuentro agobero después de aquel gran discurso en Saavedra. Quienes estuvieron en Saavedra saben que fue emocionante, estuvo bueno. Fue una cosa... La verdad que estuvo interesante, estuvo bien. No, esto es un... se escucha muy mal, boludo. Se escucha muy mal. Metele mano ahí con algo. ¿Qué es? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es eso? ¿No sabemos? ¿No hay idea de qué es? ¿No? ¿No hay? ¿Maxi? ¿Tiempo? ¿Time out? ¿Hagamos time out? ¿Cuál es el problema? Pasá la tanda ahora. ¿Se puede hacer eso? ¿La de los 20 minutos? Pasemos la tanda ahora. ¿Cuál es el drama? Pasemos la tanda ahora. Estamos en Twitter. Nacional Rock 93.7. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que nuestro país sea el lugar donde nuestros hijos quieran quedarse. Que el esfuerzo y el trabajo sean la forma de progresar. Yo decido que a partir del 14 de noviembre empiece otra historia. Yo decido. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio. Los miércoles a las 20. Nica Vida, Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias. Nica Vida, miércoles de 20 a 21 por 93.7 Nacional Rock. Hacé la tuya.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella. Para que el salario le gane a la inflación. Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio. Para que nos vaya mejor en el taller. Poder viajar a donde quiera. Para que me llamen de ese laburo. Por la seguridad. Por el salario. Por tarifas accesibles. Para no volver atrás. Vos hablaste con tu voto. Nosotros te respondimos con medidas concretas. Frente de todos. Sí. Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos, lista 502. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la Marea Verde, vamos por todos nuestros reclamos. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503. Desafiar. Escuchar. Nunca nos conformamos. 93.7 Nacional Rock. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nilda, que sueña con una Argentina que haga que su nieta decida volver. Omar, que va a reabrir el negocio que abrieron sus padres. Milena, que cree que el trabajo es la forma de progresar y honrar a su país. Tenemos la enorme oportunidad de decidir qué país queremos ser. Este 14 de noviembre te pido que nos acompañes con tu voto. María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio. Afuera del tiempo. Lo intempestivo. Están las preguntas. Lunes a viernes, de 11 a 13. Las luces y sombras que no tienen fin. Con Darío Stanraiver, Luciana Pecker y María Stanraiver. Lo intempestivo por la 93.7 Nacional Rock. Lo intempestivo te vino a buscar. Hacé la tuya. Quédate y mira para arriba. Estamos en la luna. Frankie Landón, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa. 21 a 24. Estamos en la luna. 93.7. Nacional Rock. Maga. Lunes hasta las 21 por Nacional Rock. ¿Cómo se escucha ahora? ¿Cómo se escucha ahora? A ustedes les pregunto, ¿eh? A ustedes en Twitch. ¿Cómo se? Solo les creo a ustedes a esta altura. ¿Cómo se escucha ahora? Bien, 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 bien. ¿Se escucha bien? Bien, 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 bien. Es una calamidad, dice uno. ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Ya está? ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Nada mejor que un programa que arranca con una buena dosis de violencia generalizada e indiscriminada, ¿no? Así es el humor social. Así está la República Argentina. Y si alguien tiene un problema con eso, puede irse a la concha de su madre, ¿sí? Ese es un poco el mensaje de apertura de hoy. Lo que yo estaba tratando de decir con un auricular que me estaba dejando sordo, completamente sordo, es lo siguiente. Hay debates sobre cómo seguimos. Lo dije el otro día en el Maga Presencial. Pasó la plata. La plata fue, acá pasó algo, ¿no? Todo el mundo lo registró. Pero después vinieron debates. ¿Cómo se sigue con esto? Y yo hoy quiero, lo primero que quiero hacer, y aparte está relacionado con esto, ¿eh? Con esto mismo está relacionado, con esto mismo está relacionado. Hoy quiero traer algunos anuncios. Anuncios de cómo seguimos. Yo creo que hemos recorrido un lindo trayecto acá juntos, que arrancó acá, ¿eh? Y quiero reconocerlo de esta forma, acá, con estos agoberos, con este núcleo, con esta gente, con ustedes, los agoberos. Arrancó acá. Un llamamiento, una cosa decir, che, salgamos, veamos qué nos pasa, vayamos a buscarnos, a encontrarnos, a ver qué hay. Y ustedes respondieron, podría no haber pasado, ¿eh? Uno podría haber tirado, vamos a encontrarnos y no me hablaba nadie y no sucedía nada. Entonces, lo que inició acá debe ser vuelto a traer acá para ser ponderado una vez más. Porque, ¿qué es lo que pasó? Y permítanme discutir lo siguiente. Hicimos ese llamamiento, la realidad es que superó con creces nuestras expectativas. Pero con creces, ¿eh? Agoberos de todo el planeta, agoberos del mundo, agoberos diciendo, vení,
vení acá, vení a este lado, vení para allá, vení para acá. E intentamos, ¿no? Uno intenta en la medida de lo posible, ¿no? Coordina entre su laburo, su tiempo, lo que sea. ¿Para qué? Para hacer a la Argentina grande otra vez junto a ustedes. No hay ninguna otra motivación que esa. Otros se preocupan, algunas personas empezaron a tomar nota. Che, ¿qué son estas personas que se están juntando? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es esto? Y algunos dicen, bueno, ¿pero dónde va a ir? Y ya se apuran, ya están ansiosos. No, pero vas a tener que definirte. Tranquilo, papá, tranquilo. Acá hay un plan, ¿eh? Hay un plan. Yo voy a anunciar ahora una nueva fase. Esto es como el universo cinematográfico de Marvel, ¿viste? Que tiene fase 1 MCU. El miércoles en Monstera, que hacemos un encuentro para el que si no se anotaron, lamentablemente ya no van a poder entrar. Ahí cerramos fase 1. Giraboard fase 1. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nos llaman, viste, de otros lugares, nos dicen, venite a Rosario, venite a Córdoba, venite a Jujuy, venite a la India. Agoberos de la India, venite a la India. Pero claro, ahí te empiezan a surgir interrogantes y problemáticas súper concretas. Quiero contarles a ustedes, ¿eh? ¿Cómo hicimos hasta ahora la gira board? Por la mera y estricta solidaridad de un grupo de agoberos. Fede Mochi que dice estoy, Agob 5 que dice estoy, Pablito Rinaldi que saca fotos. Pero es así, ¿eh? Es de corazón. Y entonces empieza a pasar, venite a Rosario. Bueno, ¿cómo poronga voy a Rosario? ¿Con qué guita voy a Rosario? ¿Vos me pagás y voy a Rosario? ¿Vos? ¿Vos, agobero, me pagás? Las organizaciones, algunas que se copan y nos invitan. Ahí empezaron los debates. Hubo una reunión. Hanna, J de Hierro, pedir plata is coming. Sí, 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 señor. La estás midiendo bien. ¿Por qué? Déjame explicarte por qué. Porque arrancan los debates. No, y quiero abrir los debates, ¿eh? Porque hubo posiciones encontradas, hubo peleas estos días. Había algunos que decía, no, mirá, lo que tenés que hacer es hacer teatros. Vas a Córdoba, hace un teatro, cobra entrada. Yo dije, ¿pero qué nos vamos a meter en un teatro? ¿Nos vamos a meter en un teatro así con 20 personas, viste? ¿Y los que no entran, qué pasa? ¿Y los que se quedan afuera, qué pasa? Aparte les digo, teatro, esto ya se ha visto. Ir a hacer teatro, viste, que esto, que lo otro. Acá me dicen café board. No. Es un sistema mucho más complejo lo que estamos pensando. Y ahí tuve una idea y dije, no sé si es teatro, no sé si quiero ir a un lugar y encerrarme en un teatro para 30. ¿Un teatro para qué? ¿Para qué? ¿Para hablar? ¿Una entrada para hablar? Es raro. ¿Y si dejamos la puerta abierta? ¿Y si hacemos algo increíblemente liberal? Vamos a lanzar una plataforma. Vamos a lanzar una plataforma de complejidad impresionante y vamos a ponernos a prueba también, ¿eh? Porque a mí la gente agarra y me dice, che, escuchá, Rebord, a mí me encanta lo que haces, quiero bancar, quiero darte plata. Yo le decía, no me des plata, no es el momento. Algunos me dirán, che, yo te odio, no quiero darme plata, vos ya me la das con tus impuestos, la aclaro. Pero los impuestos llegan hasta un límite. ¿Qué se hace después? Vamos a inaugurar un sitio. Vamos a inaugurar una plataforma, una estructura. Y es una prueba, ¿eh? Como el primer llamado. El primer llamado fue recorramos lugares. ¿Salió bien? Sí, salió bien. Esta puede salir mal. Si sale mal, no hacemos nada. Ya está, no pasa nada. No se hace. Pero es un sistema. ¿Cuál es el sistema? Fede Mochi agarró y dijo, hagamos un sitio. Un sitio en el cual la gente, que es parte de estas cosas, si quiere, puede colaborar directamente, sin intermediarios. Es decir, si vamos a Córdoba, por ejemplo, y hacemos un lugar gigantesco, la gente que va, si quiere, tira algo, ¿sí? Si quiere, tira algo. Y si no quiere, no. Si es gente rata, viene, observa y se va. Porque me gusta más ese sistema. Me gusta el sistema libre. No me gusta encerrarme. No quiero encerrarme. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un sitio. Y acá vino el debate del sitio. Porque, bueno, fuimos con Fede Mochi a hablar con Internet, con el dueño de Internet. Estaba ahí el dueño de Internet, estaba en su silla, y le dijimos, queremos hacer a la Argentina grande otra vez. Agob. Dijo, bueno, sí, hacete un sitio, hacele, qué sé yo, agob.com. No, dijimos. ¿Qué es com? ¿Alguien sabe qué es com? ¿Qué es communication? ¿Qué mierda es .com? Nosotros dijimos, queremos .ar. Y agarró y dijo, bueno, .com.ar. No, dijimos, no. Queremos el primer servidor 100% argentino. 100% argentino. .arg. www.agob.arg. Ahora lanzándose en beta. Vamos a ver cómo sale. Insisto, ¿eh? Si no sale, no pasa nada. ¿Sí? Ya saben cómo sigue.
pero vamos a probar. Y para los que preguntan, ¿cuál es el objetivo, no? ¿Cuál es el objetivo de esto? El primer objetivo es enriquecerme, inescrupulosamente. El primer objetivo es, quiero jugar nuevos juegos de Play, y son caros. El segundo objetivo quizás es acceder a bienes de lujo. Bienes de lujo de difícil acceso. Pero el tercer objetivo, es decir, cuando estas cosas ya están resueltas, el tercer objetivo es hacer a la Argentina grande otra vez. Es la comunidad agobera. Todo es lo mismo. Es real. Se llega a un punto logístico, institucional y organizativo, que ya lo saben bien, sin plata no se puede hacer nada. Pero no me interesaba la cosa mediada, no me interesan los teatros, no me interesan los intermediarios. Me interesa que si hay personas que quieren colaborar en esto porque quieren ver reflejadas las cosas, les gustan los productos, lo que sea, accedan a agob.ar. Agob.ar. ¿Sí? Ese es el primer anuncio y el miércoles lo vamos a ver con quienes estén ahí y es así, es beta, vamos a testearlo, vamos a ver si la plataforma se la banca y si esa plataforma soporta, si esa plataforma tiene sentido, durante el 2022 vamos a desarrollar esa estructura, una estructura más grande, la estructura más grande del mundo conocido, a través de esa página, del primer servidor puramente argentino de la historia. Y si no funciona no pasa nada, pero hay un plan, ¿eh? Hay un plan trazado, fase 2, fase 3 y fase 4. La fase 3 es 2023 y la fase 4 no se las voy a adelantar. No se las voy a adelantar. Pero todo está relacionado, absolutamente todo está relacionado. Eso es lo primero que quería decirles. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si están ahí. Vamos a ver quién está y quién no está, no pasa nada. Puede seguir siendo parte porque la realidad es que no me gusta esa cosa cuando es tipo excluyente. Me gusta este modelo. Es increíblemente liberal este modelo. Yendo al mismo modelo que proponemos, quería decirles algo, porque me propusieron muchos temas para hoy. Muchas personas querían hablar de Lago Marcino, querían hablar del método. Me decían, habla del método, ¿viste? Y ¿qué es lo que quiero decirles con respecto al método? Porque también hubo muchas personas que criticaron, como siempre, bienvenidas sean las críticas. Y muchas personas decían algo, acá uno en Twitter me ponía, ¿cómo puede ser que no preparaste la nota? Me decía, ¿no? Me decía, mirá lo que desperdiciaste. ¿Cómo no estabas en tema? ¿Hubieras estudiado la causa? ¿Hubieras visto esto? ¿Le hubieras repreguntado tal? Y yo digo, va de retro refutador. Alejaos de mí, refutador de leyendas. Y me interesa tener un espacio también para volver al propósito espiritual del método. Nada es un accidente. Ninguno de los formatos armados es un accidente. No hay uno que haya salido de una forma y estaba pensado en otra. No tengo ningún interés en preparar una nota. Me chupa un huevo. Acá el compatriota decía, no respetás a la audiencia. ¿Audiencia? Esto no es una audiencia. Ustedes no son una audiencia. Ustedes son participantes. Ustedes están acá como comunidad, están como refutadores o como creyentes, pero son parte activa. Eso es agob.ar. Eso es la parte activa. ¿Qué es el método? El método es una danza corpórea entre almas. El método es una conversación. El método es ver de qué está hecho alguien, conocer su espíritu. ¿Cuánto mejor si no conozco la...? Imagínate, yo no quiero hacer un reportaje. ¿Cuántas veces hay que decirlo? ¿Cuántas veces hay que decirlo? Una entrevista, anda a ver los 8 millones de fotos. Todo el mundo hace entrevistas. No quiero hacer nunca una entrevista en mi vida. Quiero hablar con almas, quiero hablar con humanos. El método sirve para saber quiénes somos, entender de qué estamos hechos. Y déjame decirte algo a vos, refutador de leyendas que me decías, no preparaste la nota. Déjame decirte algo a vos. Yo te di algo que no te dio nadie y que nadie más te va a dar. Yo te di 2:20 de los ojos de Lago Marcino sin poder irse a ningún lugar. Las conclusiones son tuyas. La repregunta y pregunta fiscal, legal, que esto del otro, eso que vaya en otro formato. Le dio 2000 entrevistas el chabón. Anda a ver una. Quien busque entrevistas en el método se irá decepcionado, desilusionado. Y quiero aclarártelo porque es importante, tiene que ver con cómo hacemos las cosas. No me puede importar menos preparar una nota. No quiero preparar nada nunca. Quiero sentarme a hablar con... Si puedo, lo siento a Paolo Roca y le pregunto de qué labura. Eso es lo que quiero. ¡Qué mejor que me lo cuente él! ¿Qué me importa la causa? Es un embole, me duermo en vivo si nos podemos discutir de la causa. Lo que quiero saber es qué le pasa a él, qué dice su corazón.
¿qué ves en sus ojos? Y eso es debate abierto. Y la gente dice, yo le creo, yo no le creo, yo vi sus ojos, yo no lo vi. Ahora, el que quiere buscar rigor periodístico, andate a otro lado. Es como venir a Maga y buscar calidad de sonido. Te vas a ir decepcionado, hermano. Va a salir mal. Eso es importante, ¿no? Acá ya nos conocemos, ya somos agoberos, sabemos de qué está hecho esto. Y tengo muchos temas para hablar hoy. ¿Cómo, Flor, me está haciendo una seña? ¿Qué hace falta? ¿Tanda o qué? ¿O qué tenemos? ¿Audio? A ver, pasá, pásame. Hola, agoberos. Ni siquiera empezó a hablar de Word, pero tengo dos cosas para decir. La primera, que después del método de ayer, creo que ya sé lo que pasó con Nisman y tengo miedo que venga Patricia Burrich a buscarme a mi casa. La segunda es que tengo también el eslogan para dar vuelta a las elecciones. El eslogan es el siguiente: los liberales somos nosotros, porque al final estos muchachos son muy conservadores. Entonces nosotros tenemos que explicar a la gente que el liberalismo somos nosotros, algo que la trupe agobera está haciendo muy bien, ¿no? Sabemos bien cómo ciertos sectores del liberalismo argentino se están girando un poquito a ver a Rebord y diciendo, che, ojo. Entonces hay que sumarse a eso, hay que tratar de que el Frente de Todos se suba a eso y decir, ¡eu! Nosotros somos los liberales en realidad. Y a ver qué pasa. Para mí explota la Matrix. Abrazo, Flex, desde Catamarca. Grande, Flex. Atención, nótese como siempre, ¿no? La sincronía agobera. Como Flex, antes de que yo hable, ¿a qué se refirió? A que gracias al método descubrió la verdad profunda, no la verdad técnica, no el rigor formal de las cosas. No hay formalidad en nada que yo haga, ¿sí? Flex habló de eso y de la necesidad liberal. Antes de que yo anuncie el primer estreno de la única plataforma argentina 100% liberal de organización para probar el 2022. Eso es sincronía total. ¿Por qué? Porque construimos un sentir de mundo similar. Y hoy tengo varias cosas para hablar. Las fueron sugiriendo ustedes. Me hablaron de la nafta verde. ¿Cómo se llama? El hidrocarburo verde que estaba diciendo Pichot. Me hablaron de eso. Me hablaron de la propuesta de Cavandier de que nos condonen la deuda para reinvertir nuestros dólares o los que nos prestaron en energías renovables y cosas ecosustentables. Muy interesantes esas dos líneas, ¿eh? Por supuesto me están consultando del Game Board, ¿no? Game Board, sus últimas novedades. Tengo muchas novedades en ese caso. Y tengo un tema para contarles. Me acabo de interrumpir a mí mismo, lo cual es un fenómeno rarísimo, pero puede suceder. Puede suceder acá en Maga. Hablando de Game Board, tuve una charla. ¿Quieren hacer un Maga sexual? ¿Quieren hacer un...? ¿Están para tener algunas charlas? ¿Están para tener algunas...? ¿Estoy sí, sí, sí? ¿Quieren hacer un...? ¿Quieren...? Porque me acabo de acordar de un tema que me dejó, pero flasheado. Quiero hablar de esto con ustedes. Porque acá hay verdad, acá hay ciencia y acá hay spirits en esto. No saben lo que me pasó el otro día. No saben lo que me pasó. No saben lo que me pasó. Ya, explota Twitch. No saben lo que me pasó. Esto solo lo conecté por Gameboard. Después vuelvo a Gameboard, por más que no es la sección favorita de muchos, pero bueno, es lo que le pasa al fútbol con otros, ¿viste? Creen que hablo de videojuegos, no de videojuegos. Hablo de verdades. Hablo de la verdad profunda. Hablando de la verdad profunda. Escuchá esto que pasó el otro día. Estaba hablando con un amigo. Es buenísimo esto. Va a traer mucha verdad y va a traer mucha ciencia y mucha controversia. No, no se me pinchó el forro. No, no. No. No, tampoco es Rebord picante. No, escuchen, paren un segundo. Escuchen, hermano, préstenme atención. Escuchen lo que me pasó. Estaba hablando con un amigo y resulta que estamos hablando, viste, así, anécdotas van, anécdotas vienen, me cuenta algunas cosas locas. Y de repente me cuenta como la cosa, bien, viste, al respecto de sexo con otros hombres, ¿no? Sexo gay. Gay sexo, ¿sí? Un amigo mío de hace muchos años, un amigo que quiero mucho, un amigo que disfruto mucho de su amistad. Y yo dije, boludo, mirá, oh, gay sexo, le digo. Mirá qué loco. Y claro, y me cuenta mi amigo, atención agoberos. Sí, el Gameboard es real. Por eso me saltó por Gameboard, por primera vez. Estaba hablando y me habla de, me cuenta que es bisexual, ¿viste? Un amigo que yo conocía... hace muchísimo, nunca me lo había dicho, ¿viste? Que me cuenta que es bisexual. Yo, mirá, qué loco, boludo. Entonces me empieza a contar un montón de cosas, una charla, pero... Una charla al nivel de los mejores métodos, ¿eh? Y de alguien que he hablado 100 millones de veces, y bueno, eso nunca fue un tema de conversación. Y me cuenta que es bisexual, ¿viste? Y me cuenta que él coge hombres y le gusta que se lo cojan hombres, y chupa pija, le gusta que le chupan la pija. Y todo, todo, todo me muestra los poderes, sus gay powers.
me muestra sus gay poderes, ¿viste? Él abre así una caja de gay powers y me muestra. Y yo observo sus gay powers. Atención, viene otro amigo que también es como parte del grupo, y me dice, claro, sí, yo también. Y yo digo, ¿qué? Y te digo, ¿cómo? Mirá, esto me pasó el otro día, ¿eh? Me pasó el otro día. Ya sé que debo sonar como un abuelo, old man, descubre bisexualidad, ¿no? Pero me parece importante. ¿Sabes por qué me parece importante esto? Porque después todos acá, todos ustedes andan posando de deconstruidos, es un taller de nuevas masculinidades y revisándose. Pero muchas de las verdaderas charlas de los cambios de época suceden así, en charlas de pasillo entre chabones que nunca tienen testigos. Y me parece que hay mucho de verdad acá para decir, ¿eh? Y por eso lo traigo. Estaban ahí, entonces empiezan a tirar gay powers entre ellos, ¿viste? Y hablar de los poderes de la homosexualidad y de la bisexualidad. Y yo digo, qué loco, boludo. Qué raro, o sea, qué raro me llama la atención, ¿viste? Cómo nunca se hablaron. Y me entero que un gran grupo de amigos son como romanos, ¿viste? Son como... como que todo este tiempo que yo estoy en mi casa jugando a la Play, estoy en mi casa viendo una serie marginal de HBO, ¿no? Yo soy muy verde. Y entonces todos ellos, todo un grupo que yo conozco, todo un grupo que es como una suerte de orgía caligulesca, ¿viste? Son romanos, boludo, son romanos. Se lo dije a ustedes, son romanos, boludo. Son romanos. Pero esto no es lo que quería contar, porque esto no pasa nada. Pero atención a esto. Surgió algo que me llamó mucha atención. Había unas aclaraciones. Aclaraban lo siguiente. Aclaraban, sí, yo me cojo chabones, pero ojo, pero. O sea, atención a esta frase, agoberos síganme, agoberas síganme. Yo me cojo chabones, pero nunca se quedó a dormir, nunca desayunamos al otro día. Y yo digo, ¿cómo? Y digo, ¿qué? No entendí. No, es como que coges y ya está. Y yo digo, ¿qué? Y decían, no, bueno, yo en general cuando estoy medio drogado, ¿viste? Qué sé yo, y después ya está. Y yo digo, pará. Y digo, pará, digo. ¿Por qué eso? ¿Que no te haces mimos? No, eso no. ¿Sabes qué? Era como si me estuvieran diciendo, yo me cojo chabones, pero no soy puto, ¿eh? ¿Entendés lo que te digo? Era así, obviamente se los dije, ¿eh? Le dije... ¿Me estás jodiendo? A ver, ¿qué es eso? ¿Es eso? Yo me cojo... pará. Estoy diciendo que me cogí un rato un guacho, no que soy trolo. Yo, ¿pero qué están aclarando, boludo? Y aparte, o sea, como si... ¿Qué significa hacerse mimos? A mí me encantan los mimos. Yo soy muy mimoso. A mí me gustan los mimos. Mimos en la espalda. Mimers. Mimerson. Mis poderes sexuales son... baja movilidad, la baja movilidad y la mimisión, las mimisiones. Entonces yo le digo, pero boludo, con lo lindo que son los mimos, lo único que no se hacen es mimos. ¿Por qué no hacen unos arrumacos? No, es distinto, qué sé yo, ¿viste? Y me llamó mucho la atención y dije, acá hay algo. ¿Sabes qué? Lo voy a decir en maga. Les pregunté, obviamente, che, ¿puedo charlar de esto? Porque me llama mucho la atención. Y les dije, boludo, es como, o sea... Aparte de eso, le acabas de chupar la pija, estás chupando el ano, estás chupando en el orto un flaco, garchás y después es tipo, che, pero no vamos a desayunar, ¿qué te pensás? Che, vos no te ibas a quedar a desayunar, ¿no? ¿Qué te pensás, que me viste cara de puto? ¿Qué está pasando? Hay algo ahí. Esa es la primera pregunta del día. Pregunta 1 abierta. ¿Acaso el mundo se volvió puto? Maga. Acá, bisexual. Acá, anoten en sus casas. Gente en sus casas. Reborn stats, menos 10 movilidad. Gente, acabo de ver el comentario. Gente en sus casas, anoten. Sé que muchos de ustedes anotan con Maga. Pregunta 1. ¿Acaso el mundo se volvió bisexual? Y si se volvió bisexual, ¿qué significa eso? Pregunta 3. ¿Por qué no mimos? Le digo esto a las comunidades bisexuales que están en sus orgías caligulescas romanas. ¿Por qué no mimos? ¿Por qué no mimos? Vuelvo, compatriotas. Si hay audios de esto, me interesa, ¿eh? Si hay audios de gay sexo, de lesbiano sexo, lesbianos, si quieren, vamos a hablar de qué nos está pasando. Porque el cambio es así, ¿eh? El cambio es así, ¿eh? Mimis y comer anos. Siempre de payaso en un camino. Ojo, ¿eh?
¡Ojo! El rebordismo es todo bisexual, dice acá Rebordismo. Un saludo a los compatriotas del Rebordismo. Interesante disparador es este maga. Ese es el primer disparador. Y vamos a relacionarlo con otra cosa porque lo traje a colación del Game Board, ¿no? Game Board. Gané en Last of Us, gran juego. Yo tengo dos mentores de videogaming. Mis mentores son Matsorama y Fede Simonetti. Que ahora que lo pienso, podría ser un gran programa ese. Matsorama y Fede Simonetti, gaming, mesa de la verdad en los videojuegos. Los dos me asesoran y me ponen a tono. Simonetti me recomendó este Sekiro, después de que terminé el Last of Us. Me dio un balance aparte del Last of Us que me rompió la cabeza. El Last of Us es un juego de zombies, tenés que ir sobreviviendo. Pero Simonetti me dijo una gran verdad. Me dijo, sacrifica en aras del realismo algo de jugabilidad. ¡Oh! ¿Viste cuando te impacta una verdad? ¡Wow! ¡Oh! ¡Maldición, Simonetti! Tengo toda la cara llena de verdad. Él dice que le falta cada tanto un gran monster, ¿viste? Como que no pueden ser todos zombies así nomás. Cuestión. Me recomienda el Sekiro. El Sekiro es imposible, hermano. El Sekiro, yo no tengo un desafío hace mucho tiempo en términos de juego, estoy recién incorporándome, pero el Sekiro, no vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de verdades. Imaginen lo siguiente, un japonés enigmático arma una compañía que se llama From Software y quiere diseñar los juegos más complejos y japoneses de la galaxia. Arma una saga que se llama Souls. Otra que se llama Sekiro, porque estuve investigando, estuve viendo sus verdades. Hace un juego que es tan difícil que te vuelve loco, o sea, lo empezás a jugar y es tipo, te cagan matando todo el tiempo. Y yo le dije, ¿qué mierda es esto que me frustra tanto? ¿Por qué hago esto? Y me puse a averiguar el propósito metafísico del chabón. Y el tipo tiene una idea, ¿eh? Él quiere hacer juegos que no puedan modificarse en dificultad. No podés poner normal, easy, expert. No, el juego es uno. Y vos ves lo que te pasa con ese juego. Fíjate la búsqueda metafísica de este japonés. ¿Saben qué me dijeron? Que el chabón encima lo que quería, o sea, lo que él quería con el juego era poner que cuando te morías en el juego, la quedabas. Tenías que reiniciar de vuelta desde el principio. Y claro, Luis me dice, pará un poco. Le frenaron el carro, el chabón quiso profundizar al máximo. El japonés este está loco, yo lo voy a seguir estudiando. Porque está loco este japonés, ¿entendés? El tipo dijo, esto es así, hay que máxima profundización, dijo. Y le dijeron, che, amigo... tranquilo, ¿entendés? Tipo, no hace falta hacerlo muy difícil y listo, ¿viste? Pero es buenísimo, estoy flasheando con esa. Yo creo que Simonetti en algún punto me tendió una trampa porque el chabón después me mostró sus stats del Sekiro, jugó 200 horas y no lo pudo ganar, o sea, me lo confesó después, ¿viste? Pero bueno, nada, qué sé yo, ya lo compré, ahora gracias a sus aportes a Goberos voy a poder comprar otros juegos. Ustedes saben, objetivo 1, enriquecerme. Objetivo 2, garpar al equipo con todo lo que están haciendo. Objetivo 3, hacer a la Argentina grande otra vez. Estimados compatriotas, no solo tenemos eso para hablar, sino también la poderosa cuestión ambiental. Quiero sus audios, ¿eh? Quiero sus audios de gay sexo. No se apichonen, hermano. Y aparte con esto, ¿eh? ¿Mimos sí o no? ¿Y cuál es esa diferencia? ¿Puede alguien acá, estadísticamente alguien acá tiene que incurrir en gay sexo o bisexual sexo y no haber hecho esto a los mimos? Me interesa eso en particular. ¿Por qué no a los mimos? Sí a los mimos. Tercera verdad del día para anotar. Sí a los mimos. Los mimos son buenos. Voy a la cuestión ambiental. Estoy informándome de algunas cosas últimamente. La transmisión de Luis es espectacular. Estoy informándome de algunas cosas al respecto del ambiente, ¿sí? Hubo dos acontecimientos. El primero, una compatriota acá de la radio, Ana, de Jóvenes por el Clima. El otro día estábamos en esa gran cumbre servilleta a la que fuimos, lleno de lobistas internacionales y servicios, y Ana viene y me habla, de Jóvenes por el Clima. Le mando un saludo a Ana. Ana me dice, Rebord, ¿por qué siempre nos tirás abajo vos? Y yo dije, ¿yo? Ana, ¿me hablas a mí? Yo amo a los Jóvenes por el Clima, amo a los sexy niños y amo sus luchas. Ana me dice, si nos amás tanto, ¿por qué no nos bancás? Y yo le digo, Ana, ayúdame a ayudarlos, le digo, ¿entendés? Así fue la charla. Ayúdame a ayudarlos. Yo banco que si el mundo va a explotar, eso no es deseable, ¿sí? Eso no es deseable. Pero, mientras tanto, necesitamos dólares. Entonces le digo, no puede ser que cada vez que aparezcan los Jóvenes por el Clima, me digan que no puedo venderle un chancho a alguien, ¿entendés? Tiene que haber otra forma. Le digo a Ana, ¿por qué no me hablan de centrales nucleares, Ana?
la energía más limpia del mundo, la más segura, salvo que algo salga mal. Si alguien la pifia, es una energía muy compleja, ¿no? Pero, ¿por qué no me hablan de esas cosas? Ahí estuvimos intercambiando, ¿viste? Estuvimos intercambiando. Acá Sunteazo dice, la Play 5 come dólares, Ana. ¡Sí! ¡Exacto! Yo quiero mis dólares para jugar al Sekiro, Ana. Y quiero vender salmón, y quiero vender chancho. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y le digo a Ana, y le pregunto, ¿no hay una línea de ambiente nacionalista? ¿No hay algo que me una a mis necesidades estratégicas a largo plazo de la humanidad y toda esa poronga, y al mismo tiempo la gran potencia de mi país? Y Ana me dice, ¡ay! Y yo le digo, ¿cómo? ¿Cómo, Ana? ¿Qué? Y me dijo, vas a ver, te voy a pasar, así que, ustedes saben, le hablo a los exniños jóvenes por el clima, en mí tienen un aliado, solo tiene un aliado que quiere dólares, ¿sí? Después pasó otro fenómeno. Un experto y enigmático empresario internacional me abordó. Y ahora él está todo, viste, filántropo, que le interesa el cambio climático, porque a la gente que le interesa el cambio climático tiene que tener mucha guita, los problemas resueltos. Y entonces le dije, loco, vos que sos un experto filántropo en el cambio climático, ¿qué le pasa al mundo? Le dije, ¿qué onda, boludo? Así, como preguntaría en el método. Si hiciera un método del cambio climático, preguntaría esto y algún hijo de remil puta como el que me puso en Twitter agarraría y diría, ¡ay, no te preparaste! ¡No, hermano! ¡Forro! ¡No me voy a preparar! Habla vos con 10 personas por semana 3 horas seguidas, a ver si te preparás en todas. Yo lo que voy a hacer es arrimar la verdad y voy a preguntar y así nos explica a todos, ¿entendés? Entonces, agarro y le digo, filántropo, millonario, poderosa persona, ¿qué onda con el cambio climático? ¿Vamos a morir como el corte este de la ONU con un pelo? Espotazo de la ONU, ¿eh? Hay que decirlo. Las reflexiones del dinosaurio en la ONU, espotazo. Punto más alto de la ONU desde que existe, no sirve para nada. Cuestión, ¿qué onda el mundo? Y el chon me dio una explicación que me habló de unos tipping points. Me dijo, no, la cosa es así, me dijo. No es que el mundo va a explotar. Primera verdad de este nuevo maga ambiental. ¡Ojo con este maga, eh! Diversidad sexual y ambiente. Después, ¿eh? Después dicen que somos fachos acá en MAGA. ¡No! MAGA moderno. MAGA diverso ambiental, boludo. Entonces agarra y me dice, están los tipping points. Tipping points. Y yo, uy. Cuando me tiró esas magics, dije, ¿qué es eso? ¿Qué es ese tipping points? ¿Qué es ese tipping points? Yo lo que dice es que hay determinadas cosas en el mundo que si se pasan de rosca, trae muchos problemas. Lo que me dice el chabón es, el mundo no va a explotar, pero sí el mundo va a ser cada vez más hostil. Va a ser como, ¿viste? Che, unos árboles empezaron a cagar piñas a gente, ¿viste? Bueno, de hecho, lo que me dijo es, cuando un árbol se incendia, libera toda la cantidad de dióxido de carbono que acumuló durante toda su vida. Muy interesante. Entonces él dice, uno de los tipping points es que se incendien tanto los bosques, que los bosques, lejos de ser aliados, pasan a ser enemigos. ¿Escuchaste eso, Agobero? El bosque, mirá esto, narrativamente es increíble. Vos venías plantando árboles como un boludo, tipo, para que te salven. Y de repente el bosque dice, cagaste, forro. ¿Cómo? ¡No! ¡Eran los bosques! Los chabones empiezan a incendiar y empiezan a hacernos pija. Entonces, una posible línea maga, atacarlos antes de que nos ataquen a nosotros, ¿no? Eso puede ser una línea a explorar, a chequear, ¿no? A chequear con la gente que sepa. Quizás hay que atacar a los bosques. Un ataque preventivo a los bosques. Si los bosques se van a prender en combustión espontánea y van a largar dióxido de carbono, matémoslos antes de que nos maten, ¿no? Antes de que, acá dicen, nos van a coger los Ents. ¿Ven? Maga ambiental. Entonces, hay que atacar a los bosques. Reflexión 1. Reflexión 2, los tipping points, ¿viste? Ahora, como si todo estuviera orquestado en un gran concierto celestial, veo hoy esto de hidrocarburo verde, dólares, poder cósmico. Les voy a explicar cómo se hace. Es un proceso de sintetización del hidrocarburo a través del agua y el aire y todos los poderes cósmicos de la naturaleza. Y resulta que Argentina tiene mucho de eso. Y Cavandier proponiendo que nos eximan de la deuda invirtiendo en nuestro propio terreno. Gran línea, súper interesante. Porque fíjate cómo empezás a alinear ambiente, matar a los Ents, desarrollo, dólares, sexy niños contentos. Ve, o sea, se puede. Todas mis propuestas son alineemos por la propositiva. Dejen de decirme qué no puedo hacer. ¿Qué cambia vender 3-4 chancho a China? Lo que cambia es que nos perdonen la deuda,
para matar a los árboles antes de que nos maten a nosotros. ¿Eh? Ambient board, ¿eh? Para Ana y mis compañeros de Jóvenes por el Clima. Seguro van a estar contentos con esto. Pero hay cosas a explorar. Hay cosas a explorar. ¿Se entiende? Entonces, si vos alineás esos factores, quizás tenés dólares, ambiente, todo, ¿viste? Todo. Es súper interesante, súper interesante. Yo lo que quiero, y acá ves lo que me decía el otro empresario, claro, ¿qué es lo que le pasa a los empresarios chetos del mundo? ¿Viste? Ellos ya depredaron nuestros recursos naturales a través de su coloniaje, ya tienen ahora los problemas de primer mundo y nos imponen sus sanciones. Yo lo veo, eso me rompe las pelotas. Pero, ¿qué es el ángulo interesante que me dijo este enigmático empresario lobista Servicio Internacional del Ambiente? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Me dijo, ojo, porque las empresas van a querer empezar a invertir donde estén esas regulaciones, por sus propios organismos de crédito verde y sus porongas. Entonces, si vos de alguna forma te reconvertís y sos una opción de inversiones, ahí me interesa, ahí yo entro. Atención, sexy niños de Jóvenes por el Clima. Si quiere entrar una propuesta maga, será recibida, será recibida. ¿Qué tiene que tener en cuenta? ¿Dólares? ¿Juegos para la Play? Y alineación estratégico nacional, en serio. No puede, ninguna discusión cuando no tiene alineación de los intereses estratégicos del orden nacional tiene sentido. Porque nos pegamos un tiro en el pie antes de sobrevivir en los 20 años que están proyectando. ¿Se entiende? Entonces, todo ese crisol de verdad. Y hay un hilo invisible que conecta todos estos puntos, ¿eh? El mundo se volvió bisexual. Gameboard, Sekiro, japoneses. Matar a los árboles. Todo eso está relacionado y yo sé que ustedes lo captaron. Si tenemos que hay que hacer una tanda ahora porque me quedo desregulado. Maxi, ¿hay alguien? ¿Tanda? ¿Hacemos tanda? Vamos a una tanda y volvemos con audios. Quiero audios. Estamos en Twitter. Nacional Rock 93.7. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que nuestro país sea el lugar donde nuestros hijos quieran quedarse. Que el esfuerzo y el trabajo sean la forma de progresar. Yo decido que a partir del 14 de noviembre empiece otra historia. Yo decido. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el Cambio. Los miércoles a las 20, ni cabida. Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias. Ni cabida. Miércoles de 20 a 21 por 93.7 Nacional Rock. Hacé la tuya. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella. Para que el salario le gane a la inflación. Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio. Para que nos vaya mejor en el taller. Poder viajar a donde quiera. Para que me llamen de ese laburo. Por la seguridad. Por el salario. Por tarifas accesibles. Para no volver atrás. Vos hablaste con tu voto. Nosotros te respondimos con medidas concretas. Frente de todos. Sí. Alejandro Amor, Victoria Montenegro. Candidatos a diputados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 502. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la marea verde, vamos por todos nuestros reclamos. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503. Desafiar. Escuchar. Nunca nos conformamos. 93.7 Nacional Rock. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nilda, que sueña con una Argentina que haga que su nieta decida volver. Omar, que va a reabrir el negocio que abrieron sus padres. Milena, que cree que el trabajo es la forma de progresar y honrar a su país. Tenemos la enorme oportunidad de decidir qué país queremos ser. Este 14 de noviembre te pido que nos acompañes con tu voto. María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el Cambio. Afuera del tiempo. Lo intempestivo. Están las preguntas. Lunes a viernes de 11 a 13. Las luces y sombras que no tienen fin. Con Darío Stanraiver, Luciana Pecker y María Stanraiver. Lo intempestivo por la 93.7 Nacional Rock. Lo intempestivo te vino a buscar. Hacé la tuya. Quédate y mira para arriba. Estamos en la luna.
Frankie Landón, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa. 21 a 24. Estamos en la luna. 93.7. Nacional Rock. Maga. Lunes. Hasta las 21. Por Nacional Rock. Siempre viéndolo todos los días. He tenido gay sexo. Debo decir que es algo muy interesante. Jamás me han hecho tremendo sexo oral como lo he tenido en el gay sexo. Sin embargo, no es algo que vaya tanto con mis gustos personales, pero debo decir que fue una experiencia interesante. Espero que le haya gustado este audio, compañero. Muy bien, audio gay sexo. Muy bien. No respondió la cuestión de los mimos, porque me interesa mucho este fenómeno. Es un fenómeno que yo no conocía, desconocía por completo. Esta cosa de, nada, pará, me chupé una pija, no es que soy puto. ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver? ¿Entendés? O sea, qué... Unos memings. A ver, pasame otro. ¿Hay más? Pasame otro audio. Rebor, acá un ago de Buenos Aires, Tomás. Como vos. ¿Qué como haces? Un compatriota. ¿Qué haces, loco? Aguante los mimos. ¿Qué del sexo sin los mimos? O sea, no... Totalmente. No hay totalmente nada tocayo. Sin mimos. O sea, yo creo que... A ver, nada sin reformulo. Mimos. Esa es mi verdad y se la tira de los agos. O sea, si no hay mimos, para mí no... No hay sexo, es otra cosa, es otra actividad. Totalmente, totalmente. Se me fue la cámara, pero no importa. Seguimos en esencia, seguimos en esencia. Sin mimos, que no haya nada. Nada sin mimos. ¿Viste el cartel de Nada sin Perón? Nada sin mimos es el cartel de los Agos. Ya mimos, ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo, en un segundo, bro. A ver, pasame otro. Mirá, los hombres que cogen con hombres y no quieren mimos es porque tienen una masculinidad frágil de la puta madre. Todo un tema. Varones. Ok. Te banco, compatriota, pero al mismo tiempo acá... A ver. Banco lo de masculinidad frágil. Pero al mismo tiempo, ¿no es un poco loco correrlos de masculinidad frágil cuando les están haciendo el culo y la están pasando bárbaro, por ejemplo? O sea, me siento... Ponele, yo en esa conversación. Me siento un poco hipócrita corriéndolos por su masculinidad frágil. Cuando ellos están diciendo, ay, si sos tan piola, chupate una pija. Y yo estoy como Franchella en la película, ¿viste? No, yo soy muy cagón. O sea, ¿se entiende lo que digo? Por eso es tan interesante el tópico, porque es increíblemente específico. Es como, es esto, es, no soy puto, solo cojo hombres. Es increíble, es un género increíble. Yo no sé si esto ya es algo que existe y ya lo tenían súper detectado. Para mí es como una gran novedad. Veía recién en el chat que me estaba riendo mucho en el corte porque decía, entendí perfecto el MAGA, exportemos árboles bisexuales. Es muy bueno. Otro que decía, perfecto, hay que matar a los árboles antes de que nos maten a nosotros. Eso es así. Eso es muy loco. A mí lo del tipping point ese me volvió loco. O sea, los aliados históricos nuestros son nuestros enemigos. Bueno, buenísimo. Narrativamente es espectacular. Pero quizás hay que matar a los árboles. Si un árbol te puede, te come. Esa es la moraleja. Pasemos más audio. Sabés que están buenos. Pásame más audio. Rebord, el mes pasado hicimos la despedida de soltero de mi mejor amigo en una quinta. A ver. Con todo nuestro grupo de amigos de hace 10 años. A ver. Y salgo del baño, en un momento estábamos re drogados, habíamos tomado MD que te pone un poco mimoso. Pero nada, de repente salgo del baño y los veo a todos los gordos chapándose y tocándose las barbas. Y dije, ¿de qué me perdí, loco? ¿Dónde estuve en los últimos 10 años, boludo? También me pasó por al lado todo esto, ¿eh? ¿Qué está pasando? Lo celebro. Pero... ¿Qué está pasando? Me quedara afuera. No es para mí. ¡Boludo! ¡Boludo! ¿Qué está pasando? ¡Vuelvo a la pregunta disparadora! ¿El mundo se volvió puto? ¡Coma! ¿Los árboles quieren matarnos? ¡Coma! ¿Cabandier tenía razón? No sé cuál es más desconcertante de las tres preguntas. Y mirad lo que es este audio. Es lo mismo. Todo un grupo de hace 10 años teniendo super gay sexo, tirándose gay poderes. Es impresionante. Más audios, acá hay una verdad. Hola, Robor, soy Juan de acá de Bariloche. Yo más que decir se volvió, se descubrió bisexual. Ya estaba. Para mí es una creciente inseguridad que hay de todo el mundo de asumirse como es. Y con el tiempo uno se va descubriendo. Pero creo que...
que eso del no querer desayunar y todo eso es no quererse hacer cargo de lo que pasó. Tengo una mosca loca dando vueltas que es excelente también. Es todo aparte, es canon, es maga canon estético total. No sé si la vieron, se ve en cámara, es increíble. Pero es parte del programa, Parte del programa. Me desconcertó un poco las inseguridades, pero hay algo, dijo algo. El mundo se está descubriendo. ¿El mundo se está descubriendo a sí mismo? ¿El mundo es bisexual? Vuelvo con lo de Cavandier, ¿tenía razón? ¿Te imaginas? O sea, imagínate por uno. Vamos ahí está con la mosca, con el amigo mosca. Imagínate un universo alternativo. Universo alternativo. Arranca. O sea, Cavandier tenía razón al final. Con las moscas acá, con este escenario completamente esotérico. De repente te despertás un día. Agarran y te dicen, che, boludo, Cavandier did it. Cavandier lo logró. Acá te lo digo así, lleno de mosca, lleno de verdad. Agarran y te dicen, boludo, Cavandier lo logró. No debemos nada. ¿Cómo? No, solo tenemos que usar lo que nos prestaron para empresas eco-friendly. ¿Cómo? Sí, Jóvenes por el Clima tiene una multinacional ahora. ¿Te acordás de Ana? Sí, es CEO de la Regional Latinoamérica. Dice que si querés 10 pesos para un canje. ¿Cómo? Imagínate, Cavandier lo logra. No sé, no sé. ¿Te imaginás? Era el chinito de la película todo el tiempo ahí. Y vos decís, ¿y este para qué está? Y de repente lo salva a todos. El último hombre. Más audios. Hola, Reborn. Hola, compañeros agoberos. La verdad me sorprende el tema este de los mimos. No termino de entender si es una cuestión que sucede más entre varones. Como mujer bisexual, con las chicas, todo divino. Es como estar con una amiga. Nos recibimos con comida, nos invitamos a merendar, nos prestamos la remera para dormir. Ahí va. Es como eso, como estar con una amiga, pero bueno, con cosas que uno habitualmente no haría con una amiga. Así que me encantaría escuchar la experiencia de un compañero varón. Bueno, ahí tienen algo. Escuchen la gobera esta. Es decir, el sexo lesbiano no incurre en esos prejuicios del gay sexo entre hombres. Me hace acordar a la nota esa que siempre se viraliza, la del... Es igual, boludo, es ese meme. Es esa del bad sex que sale en esa Cosmo, esa que es falsa o no sé si es falsa o es posta. Esa que cada tanto sale siempre la misma nota, que agarra y dice furor entre hombres, sexo entre hombres para jugar, pero no son putos. Es buenísima. Ahora, fíjate cómo el sexo lesbiano parece estar más avanzado en esos cánones. Porque tiene todo un área de mimings, un área de mimisiones, que no tiene prejuicio encima. No es tipo, ay, no, ¿qué haces, boluda? ¿Estás flasheando? No se dicen eso. Se mimean y son felices. ¿De qué se está perdiendo el gay sexo? Escuchamos más audios, quiero que entren más. Sí, acaba un audio para los compañeros de Maga, para el compañero Rebord. Me llamo Leandro, soy bonaerense, específicamente de Bahía Blanca. Hola, Leandro. Y me encanta la idea de hago.ar. Hago.ar. Ojalá que te hagas rico, compañero. Y quiero dejar la pauta que si juntamos 10 palos verdes, podemos apuntar al sillón de Rivadavia. ¿Cómo es eso? Así que vamos para adelante con la construcción agobera. Abrazo grande, a disposición. Pará. ¿Reconocieron eso? Esa es la voz de alguien que sabe, ¿eh? Porque esos números es como el número de Scioli cuando te decían que para ser presidente necesitas 20.000 amigos. O necesitas 20.000 personas de confianza en lugares estratégicos. 10 palos verdes. Pongámoslo. Incorpórese a la página hago.ar. A los 10 palos verdes sos presidenciable. ¿Es así? ¿Lo puede chequear alguien? Me gusta, ¿eh? Y me gusta que esté nuestro norte explícito como bandera, ¿eh? El enriquecimiento lícito es un norte. Y yo se lo quiero decir de entrada, ¿eh? El objetivo, el primer objetivo es hacerme inescrupulosamente rico. Oh, Dios. Y sí, contra las la máquina, me acabo de acordar, boludo. Luis, me acabo de acordar mientras acomodas la cámara. El bardo con gremio. El bardo, ¿vieron cómo arrancó la revolución contra las máquinas? ¿Lo vieron eso? Ay, no llegamos a hablar de eso. No importa, pasame otro audio, pero ya está, ya lo tenemos presente. Rebor, ¿cómo va? Buenas noches. Escúchame. Pequeña opinión. Creo que te estás equivocando. ¿Cómo? En encasillar. ¿Qué son? Si son bisexuales, trisexuales, asexuales, heterosexuales. Una verdad. No sé, me parece a mí. Yo he hablado con algunos. ¿Los conoces? Con tus amigos. Y de hecho, yo soy gay. Tiene los poderes, la homosexualidad. Y la respuesta que tengo es: disfruto el sexo. O sea,
me da lo mismo coger con una piba, coger con un pibe, a veces tengo ganas de coger con un pibe, a veces tengo ganas de coger con una piba. O sea, disfrutan el sexo. Después, que los catalogues como se te cante el orto. Pero no... No creo que sea... ¿Escucharon? Algo tan específico. Son una cabra. De voto. Un abrazo. Son una cabra en el... ¿Escucharon eso? Hemos hablado con una entidad tan sexualmente poderosa. ¿Saben con quién hablamos? Acabamos de hablar con un dios del sexo. Acaba de contactarse a través del sistema de arcanas verdades una deidad sexual. De su panteísmo sexual bajó a darnos una verdad. Es seres todos sexuales. ¿Saben qué? Tenés razón, compatriota. Usted tiene razón. Porque lo que me decía, mira, esto surgió en la charla acá con mis amigos que hablábamos. En un momento uno de ellos decía esto, lo estoy citando textual, ¿eh? Decía, yo creo que la bisexualidad, él usó ese término, yo creo que la bisexualidad no debería ser considerada una disidencia, decía él, ¿no? Y yo le digo, ¿por qué? ¿Qué? ¿No saben el método que es? Es un metodazo, ¿eh? Se lo voy a proponer, de hecho, porque eso es algo que también te van a hacer. El método ahora está arrancando, ¿no?, con figuras ilustres, pero yo tengo ganas de hablar con quien se me cante el orto, básicamente. Se lo voy a proponer. Agarró y me dijo, yo creo que no debería ser considerado una disidencia. Me dijo, ¿y vos qué pensás? Y yo, viste, ahí le dije, bueno, pasa que es difícil, porque si hay un montón de gente que tiene esa identidad percibida y que ha sufrido discriminación por eso, como no me quedan dudas que ha pasado, capaz considerarte disidente es parte, ¿no?, de una lucha más grande incluso que vos mismo o como vos mismo circunstancialmente te sentís. Eso fue como lo que pensé, qué sé yo, ni siquiera sé si creo eso. Y él me dijo, yo como bisexual me siento invencible. Ahí no sé si fue esas palabras textuales, pero el sentido de fondo es este. Y yo dije, ¿cómo? Me dijo, estoy en la... Esta sí fue su expresión. Estoy en la cima de la pirámide, me dijo. ¿Qué? Le digo. Yo puedo cogerlo todo. Fue increíble esta charla. A mí me volvió loco. Yo dije, ¿qué? Y claro, y digo, boludo, mirá, yo no sé si la gente que es bisexual se siente así como vos, pero lo que sí puedo decirte es que esa línea me parece fascinante. Es decir, sería la línea que a mí me interpelaría, digamos. El todosexual, como este compatriota Gobero que agarró y dijo, ¿sabes qué? Ya no hay más, o sea, es el posrótulo. Es la vuelta, por eso digo, vuelvo al eje, son romanos. Mi sensación cuando hablaba con ellos era hablar con Calígula, boludo. Como el audio del loco este que me habló con su cabra al lado. Su pareja actual, ¿viste? La cabra. ¡Bah! De lo que te estás perdiendo, ¿viste? Era hablar con Calígula, boludo. Era eso. Yo estaba así como diciendo, por favor, qué increíble. Vamos a extendernos un cachito más. Vamos a conquistar un poquito de programa porque sí. A ver, ¿un audio más tenemos? Pasemos más. Hola, Rebord. Soy Carly. ¿Qué hace, Carly? Quería decir, estoy muy de acuerdo con lo que decís. Los rebordistas somos todos bisexuales, pero sobre todo mira, muy Carly, hermosos. Saludos a los rebordistas de Mendoza. Chau, chau. Chau, chau. Un besito para vos también, Carly de Mendoza. Mirá, Carly estuvo el otro día, estuvieron, y no dijo que era mendocina. Quizás hay más Carlys. Una, dos. Mucho, es como la consigna de Vietnam del Che Guevara, ¿no? Una, dos, muchas Carlys. Carlys dando plata a Agob.ar. ¿Entraron a Agob.ar? ¿La vieron? Porque ya tiene que estar operativa, ¿eh? Si no, me cagaron. Igual yo dije que era beta, si que salió mal. www.agob.ar. ¿Querés poner com? No, no, .ar. El Carlyverse, dicen acá en Twitch. Pásame otro. Hola, Rebord. Ayer vi El Método con Lago Marcino y ya decodifiqué tu mensaje. Te espero en la entrada de la autopista Buenos Aires, sí. La Plata, con uranio enriquecido, como lo pediste. Sí. Un abrazo. Mañana a las 5 de la mañana. No faltes, por favor. Ahí estaré. Ahí estaré, compatriota. Uranio enriquecido, energía nuclear. Ya tenemos que ir cerrando, compatriotas. Pero qué gran programa. Qué programa repleto de verdades. ¿Saben qué va a ser este programa? Un disparador enorme. Como El Método con Lago Marcino. Un disparador gigante, compatriotas. Vamos a ir recolectando. ¿Qué se llevaron de hoy para Maga Barraní? ¿El mundo se volvió puto? Abajo. Sí o sin rótulos. Coma, como dijo el agobero. Sum punto. Los árboles. ¿Enemigos? ¿Sí?
Subpunto. Simonetti recomendando Sekiro arruinó a Rebord. Subpunto. Todo sexualismo, el futuro del movimiento. Subpunto. Agob.ar. Se viene la fase 2 del Rebordverse y vamos a explorar. Estamos en estado de reunión permanente. Todos los días hablamos cosas. Todos los días hay un plan. Todos los días hay un nuevo operativo. Acá tenemos la foto del agobero que mandó recién con su cabra de confianza. Todo con sentimiento, ¿eh? Le preguntamos recién a la cabra también, por las dudas había que chequear. No, acá, Facu, yo te leo, ¿eh? Yo leo Twitch. Faltó Cavandier. Ese es el gran mantra ordenador de todo esto, es... ¿Cavandier tenía razón? ¿Todo este tiempo? ¿Estamos viviendo en un gran sueño de Cavandier? ¿Somos todos un sueño de Cavandier? ¿Un sueño de compost bisexual? ¿Estamos hundidos en una orgía de tierra bisexuala? ¡Qué gran programa! Un enorme disparador, ¿eh? Y pruébenlo. Lleven este MAGA. Evangelicen con este MAGA. Lleven este MAGA como preguntas. Vayan a su grupo de amigos. Es así. Vengan con este MAGA a su grupo de amigos, amigas, y digan, ¡ey! ¿Qué onda el gay sexo? ¿Qué te van a decir? Si no te enteraste nada, es porque te dejaron afuera. Déjame decírtelo con confianza. Andá y decí, ¿qué tal? Que ya me enteré, decí. Entrá a la reunión. Ya me enteré de lo que están haciendo sin mí. Gay sexo. Y se van a mirar entre ellos, ellas, y van a decir, ya sabe, se enteró. Se enteró del gay sexo. Es así, ¿eh? Chequéenlo durante esta semana. Queridos compatriotas, gracias por estar como todos. Cavandier es bisexual. Síntesis. Ronco 23. Cavandier es bisexual. Sí. Síntesis del MAGA. Gracias por estar como siempre del otro lado. Más allá de desperfectos, más allá de desencuentros. Gracias por participar. Gracias por ser la mejor comunidad del planeta Tierra. La gobera. La más poderosa y la más peligrosa también, ¿eh? Hay que decirlo. Hay que decirlo, ya suenan los helicópteros. Nos estamos por ir. Nos quedaron muchos temas afuera, lamentablemente, pero el público se renueva. Y sigamos hablando por las redes. Hablemos en Twitter, en las redes del Agob, hablemos en todas partes. Hagamos comunidad, hagamos a la Argentina grande otra vez. Gracias, compatriotas. Chau. Nos vemos el lunes que viene.